día tan esplendoroso tenemos hoy. Es un partido de altísima calidad, ya lo dije antes, pero quiero recalcarlo. El clima es sensacional. ¡Qué gusto estamos, doctor! Y el ambiente del público es uno que verdaderamente me alegra, porque ambas aficiones están alentando a sus futbolistas. ¡Qué emocionante encuentro! ¡Ay, qué bonito es el fútbol! Es realmente impresionante este estadio. Te roba el aliento. Por si alguien no se había dado cuenta, aquí ya estamos rodando la pelota. Pega fuerte hacia el frente. Ha sido un corte de jugada espectacular. Ya se les venía la noche. Y vaya que esta jugada en zona defensiva cayó como agua de mayo. Y la lanza hacia adelante. Claramente no estaba en la misma onda que Ávila. Germán Petzela se prepara para recibir la pelota. Puede haber una chance. La patea hacia adelante. Un peligro que por fortuna no pasó a mayores. Busca a su delantero. Y va para adelante. ¡Qué bien defendieron! Vio el peligro y la terminó sacando. Y ahí va una pelota larga. Este es un claro ejemplo de una excelente defensa. Busca a su delantero. Una jugada con muchísimo peligro, pero él es el indicado para sacarla. Un pase fuerte hacia adelante. ¡Qué buena salida! Y va para adelante. ¡Qué buena jugada! Lo sacó del hoyo. Germán Petzela. Pelotazo hacia adelante. La maneja en largo. No irán más lejos. Topan con pared. Tiene un largo trazo hacia adelante. Va al flanco del adversario. Esto sí que estuvo fantástico. Termina la primera mitad. Nos vamos al medio tiempo. Señor Martinoli, este equipo es como usted, terriblemente defensivo. Han jugado un muy mal partido, y en especial los delanteros. Después de 45 minutos, todo se mantiene sereno. 0-0. Volvemos a las acciones. Godoy Cruz tuvo suerte de que llegó al medio tiempo. Poca posesión de la pelota y casi sin disparo. Significa que habrá que aplicarse mucho más en la segunda mitad. Breukers. La juega hacia el extremo. Pelota al hueco. ¡Qué bien la vio! Tiro de esquina para Godoy Cruz. El balón fue directo a las manos del portero. Y juegan hacia adelante. Pega un trazo largo. Buena chamba de la zona defensiva. Lucha para tener un hueco. Apareció y calmó toda la situación en la zona brava. La patea hacia adelante. Un pase fuerte hacia adelante. Desde aquí se oye cómo refunfuña la grada. ¡Ávila! El guardameta responde con autoridad. Nunca he visto una reacción igual. Fantástica, fantástica. Habrá un cambio. Y mientras, el balón no se pone en juego. Tiene un largo trazo hacia adelante. Una muy buena demostración de pases cortos. La patea hacia adelante.
Ambos equipos deben estar muy atentos al contraataque, conservar la pelota, ser paciente y, por supuesto, aprovechar las oportunidades. Y ahí va una pelota larga. Lanza el balón hacia adelante. Busca colarla. Los rivales llegaron a dudar, pero él nunca lo hizo. Un pase fuerte hacia adelante. La maneja en largo. Es de manos. La defensa estuvo muy bien en esa jugada. ¡Pitó el árbitro! ¡Final! ¡Final del encuentro! Las defensas de ambos equipos solo merecen elogios por su actuación. Cuidaron bien sus áreas y nunca pasaron por dificultades. Los dos equipos eran molestos, irritados, fastidiados de haber tenido el control de las acciones por mucho tiempo sin poderlo capitalizar con una victoria.